En aquests moments, ara mateix, mentre estic parlant, es calcula que hi pot haver uns 10 milions de persones a tot el món jugant en línia a algun videojoc. Segons les últimes dades, 2.000 milions de persones es poden interconnectar a través d'internet només a Espanya. Ja hi ha 25 milions d'internautes i més de la meitat de les llars, un 54% en concret, disposen d'accés a internet. És evident que ha canviat la nostra manera de veure i percebre el món. Termes com ciberassetjament, xarxes socials, blogs, web 2.0 formen part del vocabulari habitual de moltes persones. Com tot avenç, les noves tecnologies també tenen defensors i detractors. S'han escrit molts llibres sobre què és internet, què representa les nostres vides i quin futur se li preveu. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 parlarem del tecnoestrès i la tecnofòbia i per fer-ho ens acompanya el catedràtic de Psicobiologia de la Universitat de Múrcia, José Martínez Selva. Hola, benvingut. Hola, muchas gracias por la invitación. Què l'ha portat a escriure aquest llibre de més de 200 pàgines titulat Tecnoestrés? Bueno, pues en parte me ha llevado los propios problemas que yo también he tenido para adaptarme a los cambios tan importantes que han traído las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, pero también el comprobar que no era solo un problema mío, sino que afectaba y en distinta manera a personas de otros ámbitos, compañeros, colegas, familiares, y bueno, creo que valía la pena hablar. Yo creo que hay muchos libros, efectivamente, del mundo nuevo, pero también hay que hablar de los problemas que generan las nuevas tecnologías, y ese ha sido el objetivo, hablar más que nada de la cara humana del uso de la tecnología. Definim què és tecnoestrés. Què entén vostè per tecnoestrés? Bien, tecnoestrés es un término que existía ya, no lo he inventado yo ni mucho menos, existía ya por lo menos desde el año 95 y lo he utilizado para describir todos los distintos problemas que generan las nuevas tecnologías. En particular desde lo que yo llamaría por defecto, lo que es la tecnofobia o estas tendencias a rechazar la nueva tecnología, a negarse a adoptarlas, hasta el otro extremo, que es el que está constituido pues, por todas las personas que son, que yo llamaría tecnodependientes e incluso que llegan a ser tecnoadictos, ya con algunos problemas psicopatológicos, que bueno, son raros, pero yo creo que vale la pena ocuparse de ellos y describirlos. Y en suma serían los problemas que generan las nuevas tecnologías. De fet, vostè, al llibre, ens parla de les tecnofòbies, ens diu que moltes persones que pateixen tecnoestrès poden acabar sent tecnòfobs, però no tots ho són, no? O sigui, una mica la frontera entre uns i els altres, quan passaria, quan passaríem aquesta frontera a convertir-nos en tecnòfobs? Bé, jo crec que una persona tecnòfoba és la que té un rechazo actiu a les noves tecnologies. Y después yo creo que muchas personas que han padecido tecnoestrés son tecnófobos, pero no con un rechazo total, sino para utilizar el mínimo posible, que son las personas que utilizan el teléfono móvil simplemente para llamar o para recibir mensajes o simplemente llamadas telefónicas, o son personas que se agarran a las aplicaciones, a las mínimas aplicaciones del ordenador y no utilizan ninguna más, y además se niegan a poner resistencia a cualquier avance. En ese sentido, tecnófobos puros, es decir, tecnófobo activo, no hay muchos, salvo habría que ir a movimientos muy, muy radicales, ¿no? El llamado anarcoecologismo, personas que ya tienen actitudes más destructivas. Y lo que sí que hay es muchas personas, normalmente ya por razones de edad, que se niegan a utilizar las nuevas tecnologías y en las cuales lo que llamaríamos la alfabetización digital es muy difícil. Con el problema añadido de que con el tiempo cada vez estas personas van a estar más aisladas. De fet, vostè al llibre utilitza molts exemples personals, com ens ha dit a la introducció, utilitza moltes anècdotes, fins i tot, és un llibre escrit amb un cert to irònic, no? O sigui, tot i que també diu que vostè no està en contra de les noves tecnologies, sí que en la majoria d'aspectes que vostè descriu ho fa des d'un punt de vista irònic. Llavors, un que no és irònic ni molt menys, però quan explica això de la tecnofòbia, no? Posa com a exemple el Ted Kaczynski, que va ser aquest, el Luna Bomber aquest, no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que Luna Bomber ha sido el último tecnófobo violento, además individual y muy caracterizado, que no solo bueno, pues cometía aquellos atentados, que además se llevaron a varias muertes, sino que esta persona todavía ha continuado, incluso desde la prisión, enviando manifiestos antitecnológicos. Pero yo creo que es una postura, yo diría que residual, y que prácticamente solo puede encontrarse en lugares muy, digamos, muy restringidos, ¿no?
El hecho, bueno, sí quisiera hacer un comentario sobre el hecho de la ironía. La ironía viene posiblemente de cierto padecimiento, ¿no? Pero en modo alguno es un libro contra las nuevas tecnologías, ni soy tecnófobo en ese sentido. Sí que puedo tener algo de tecnofobia en la medida en que me gusta pensar dos veces si tengo que cambiar el ordenador, me gusta pensar dos veces si cualquier nueva aplicación es mejor que la anterior, y creo que hay muchas cosas predigitales que funcionan bien y por qué no hay por qué cambiarlas. Y como digo esto, le digo que disfruto mucho también con internet y con muchas de las aplicaciones que uso todos los días. Home, de fet, vostè en aquest llibre ens en fa donar de coses que fem a diari i que possiblement doncs, no en som conscients, no? com el fet que explica que tots, amb l'ús de les noves tecnologies, ens hem convertit en treballadors a temps parcial de moltes empreses. Per exemple, posem benzina, al supermercat doncs, fem la compra per internet, a l'administració els hi facilitem els tràmits, no? Sí, y yo creo que esto es que va a crecer. Unas veces por razones justificadas, como es el ahorro de costes de personal, que para mí, por lo menos en algunos casos con la administración, no está desde luego nada claro. Pero bueno, hoy mismo he venido a Barcelona, me he sacado el billete de avión, he hecho el check-in electrónico, lo cual me ha llevado yo creo que más de una hora hacerlo. Pero yo creo que esto va a ir increciendo, es decir, vamos a tener muy pronto personas mayores que posiblemente para los trámites habituales de sanidad, de servicios sociales, incluso para los viajes del Inserso, posiblemente dentro de poco tengan que hacerlo también por internet, con lo cual se está creando una dependencia añadida. Son personas ya dependientes en buena parte, pero van a ser todavía más dependientes de personas que conocen las nuevas tecnologías. Y es en este sentido en el que yo creo que la sociedad debe mantener algunos sistemas predigitales que deben convivir con los digitales. Si no, yo creo que va a haber millones de personas que todavía van a ver aumentada esa necesidad de otros para desenvolverse bien. De fet, vostè ho diu també en el llibre, no? Que parla d'aquesta escletxa generacional digital, no? Que hi ha les generacions que han nascut ja amb les noves tecnologies, les generacions que més o menys s'han adaptat i generacions doncs, que no hi han volgut entrar o no han pogut. Efectivamente, todos los problemas de tecnofobia yo creo que no existen de momento, y yo espero que no existan nunca, en las generaciones, los nativos digitales, ¿no? Aproximadamente los nacidos después de 1980, que es la cifra, digamos, la fecha que se suele dar. Pero hay algo también que quiero resaltar, y es que en las personas mayores, muchas personas mayores, jubilados, se adaptan perfectamente a las nuevas tecnologías. Las utilizan para el ocio, las utilizan para comunicarse con la familia, con los nietos, con familiares y amigos que residen en otras ciudades, en otros países, que intercambian fotos, que intercambian recetas de cocina, que tienen grupos de ocio, y yo creo que la alfabetización digital debe abarcar también a estas personas mayores. Lo que no creo que estén tan bien preparados es para estar continuamente, como nos pasa a algunos, en el entorno de trabajo para cambios continuos de las aplicaciones informáticas. Pero desde luego la penetración del mundo digital es muy, muy pequeña en las personas mayores, pero muchas de ellas sí se adaptan y se adaptan bien, consiguen adaptarse. I aquestes que no s'adapten, vostè que és psicòleg però és psicobiòleg, per tant analitza també no la ment de les persones, aquestes que no s'adapten és un tema biològic o és una por escènica davant de la nova tecnologia? Jo crec que hay parte de miedo escénico, parte de la fobia, de la tecnofobia, pero después hay un problema muy curioso. Cuando el cerebro envejece y se va haciendo mayor, uno puede adquirir nuevas habilidades, como es manejar el móvil, por ejemplo, pero le cuesta transferir esas habilidades, por ejemplo, a la cámara fotográfica, a la cámara digital, o le cuesta transferirlas a otro modelo de teléfono, por ejemplo, o le cuesta transferirlas a un notebook o a otro tipo de artilugio, ¿no? Informático, cosa que no le cuesta nada a personas más jóvenes. Entonces, eso sí que es una dificultad biológica. De hecho, en los mecanismos cerebrales que rigen los aprendizajes, por así decirlo, los automáticos y la memoria automática de procedimiento, sí se deterioran bastante, bastante con la edad. Y a eso se debe que, bueno, pues muchas personas, bueno, sin querer, no me gusta ponerme de ejemplo en este caso, pero con la facilidad que yo puedo tener con el ordenador portátil, me es difícil llevarla a la cámara digital, ¿no? Por ejemplo. Y esto se acentúa con la edad. Sí.
Hem parlat de la gent gran, parlem de, ara de la generació del mig, aquesta generació doncs, de la nostra edat, no? Que hi ha sí. gent que sí que s'ha adaptat a les noves tecnologies, gent que no. Amb quins problemes es Bien, troben? Hay varios problemes a ressaltar. Jo ressaltaria pues, dos més importants. Uno és que hay professionals competents que són capaces de desempeñar su trabajo con total normalidad. Bueno, a lo mejor en mi caso fue cuando yo aprendí, he estado decenas de años trabajando con instrumental de laboratorio, hasta que el instrumental de laboratorio me exige aprender a programar. Yo ya me coge cierta edad, yo no puedo aprender a programar. He sido, de hecho, toda la vida electrofisiología, pero no puedo hacerlo digital, y entonces son otras generaciones las que vienen. Un caso paradigmático también es el que ocurre con la medicina, como se desempeña en los centros de salud. Ha pasado de hacerse sin el ordenador, el cual el médico veía 40 o 50 personas, sin necesidad de ningún aparato. Hoy en día esto ya no es así, las historias clínicas están digitalizadas, tienen la obligación de actualizarlas, tienen que consultar las posibles incompatibilidades de medicamentos, de alergias, enfermedades anteriores. Y entonces, bueno, contando los 10 minutos que se dispone para ver a un médico, bueno, al enfermo... 10 como mucho. Como mucho. Pues entonces prácticamente 5 o 6 lo pasan... Es que ya el médico ya ni mira al paciente, está mirando a la pantalla, y el problema que está sucediendo es que cuando se cae la red, en muchos centros de salud, a gran parte de los pacientes no pueden verlos, porque no pueden recuperar los datos de la historia clínica, no pueden ver si hay alguna analítica o alguna radiografía pendiente, y entonces se limitan a ver casos que conocen bien o que vienen simplemente con los cartones a hacerle las recetas. Entonces, si nos ponemos en lugar del profesional, profesional que se adapta bien, profesional joven, que incluso a lo mejor en su casa... bueno, pues tiene toda, está bien familiarizado con las nuevas tecnologías, pero un profesional que lleva 10, 15, 20 años trabajando tiene que reaprender. Entonces eso crea una sensación de una especie de incompetencia. Es decir, yo sé mi profesión, he estudiado, he practicado mucho, pero ahora tengo que reaprenderla. Y yo creo que eso hay personas que lo pueden hacer y otras que les cuesta. Y el otro gran problema es el problema de la excesiva dependencia, que lleva a una invasión del tiempo de ocio, el tiempo familiar, el tiempo de actividad privada, por las nuevas tecnologías. Que hay también personas que lo llevan bien, especialmente personas jóvenes y no tan jóvenes, es decir, que son muy, muy aficionados a las redes sociales, al Twitter... Ara parlarem de les xarxes socials, perquè és un tema que dona de sí. Però bueno, esa invasión, des del punt de vista psicològico, si con poco estrés laboral que tengas, pues te impide desconectar, te impide descansar, te impide tener actividades de ocio, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que del apartado ese que hablamos antes de los tecnodependientes. I ara parlem de la gent jove i precisament de les xarxes socials. No? La gent jove que ha nascut, com vostè diu, a partir del 1980, tota aquesta gent ja s'adapta perfectament a les noves tecnologies o no? O també ens sí, trobem aquí... Sí, pràcticament jo crec que se han adaptat molt bé. En general, és a dir, ja diria excepció. Se han adaptat també que està apareixent un tipus de tecnoaddicció distinta i un tipus de tecnodependència també distinta i que hay que valorar-la con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que son las relaciones sociales, que antes se tenían cara a cara y con el teléfono, y me gusta también recordar el ejemplo de bueno, pues hace unos 15 o 20 años, el adolescente colgado del teléfono fijo de casa, que no dejaba nadie usarlo, ni se podían recibir llamadas, ni se podían hacer. Eso ha desaparecido. ¿Pero qué ha llegado? Ha llegado que parte de esa comunicación con el grupo de referencia, con su pandilla, con los amigos, con el compañero, el colega, el novio, en fin, las personas allegadas, ha migrado a la red. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que eran así antes y simplemente ha cambiado la manera de hacerlo. Pero un asunto de las nuevas tecnologías es que ha abarcado todo, es decir, ha abarcado no solo el ocio, sino la manera de comunicarse, sino también la forma de trabajar, la forma de estudiar y la forma de aprender. Y entonces ahora, cuando nuestro hijo o el joven está en el ordenador, va a ser muy difícil saber si está estudiando, si está porque le han dicho en el colegio, en el instituto, le recomienda que consulte la red para hacer sus trabajos, o si va al Rincón del Vago a copiarlo, a ver si tiene suerte y encuentra el tema que le han encargado, si está chateando o si está haciendo todo a la vez, es decir, que es muy posible también, es decir, yo lo he visto en mi hijo, es decir, que está estudiando, está chateando,
al mismo tiempo está mirando, poniendo un mensaje en el móvil, y después, bueno, pues esta multitarea, pues uno sabe bien cómo lo hacen, pero al final terminan realizándola. Por lo tanto, ellos no tienen estos problemas, pero el problema puede ser que algunos caen en adicciones, ya en casos extremos. Sí, això li volia comentar, sí. Que vostè en el capítol de Tecnoaddiccions realment explica casos extrems, no? De persones que s'han mort després de 3 dies jugant sense parar un videojoc, per exemple. I a més el que crida l'atenció és que això acostuma a passar a països d'Àsia, no? Sí. Per què? Per què passa això? Vamos a ver, primero por el número de gente que hay, es sí. decir, por ejemplo, la penetración de internet en Estados Unidos es mayor que en China, pero el volumen que hay es mucho mayor en China que en Estados Unidos. Como países ejemplos de tecnoadicción, incluso en algunos casos de muerte por agotamiento, ¿no? por fatiga sí, sí. Y agotamiento, son países que han invertido mucho en las nuevas tecnologías, que han hecho de la política nacional de nuevas tecnologías un signo distintivo. Países también donde hay casi al mismo tiempo una adicción al trabajo tremenda, y entonces podemos citar a Corea del Sur, podemos citar a China, Japón en menor medida, y son donde se están dando más problemas por esas dos razones. Primero por volumen de personas y por otra parte por ese, digamos, ese hincapié en ser punteros en las nuevas tecnologías. ¿Y cuando un jove pasa de ser un usuario que usa las nuevas tecnologías a ser un tecnoadicta? O sigui, bueno, ¿es pot preveure això? Es difícil, y yo creo que hay unas señales de alarma. Es decir, hay unas señales de alarma primero por el número de horas que pasa. Se habla de que pueden estar pues hasta dos, ya depende de cada especialista, pues habla de dos horas y cuarto, dos horas y media. Pero cuando supera un tiempo, digamos, razonable, ya hay que entender que posiblemente se está generando una dependencia. Pero sobre todo son los cambios en el carácter. La pérdida de las amistades de siempre, la pérdida también de la prioridad de las tareas escolares, es decir, el abandono de las tareas escolares, los cambios muy bruscos de carácter, pueden aparecer cambios bruscos de carácter cuando no puede conectarse a la red, por ejemplo, pueden caer tanto en un estado casi depresivo como a veces en la ira o en la irritabilidad. A veces el cambio de carácter no es porque estén más... no es porque estén más callados, puede ser que el niño callado a veces adopta la personalidad de un héroe del videojuego. Yeah. Y entonces yo creo que los padres tienen que ser sensibles a estas pequeñas señales de alarma. En primer lugar, el tiempo puede deberse no solo a que pueda estar enganchado, sino que realmente a que tiene que trabajar y que está conectándose con los amigos. Un problema añadido también es que los padres no tienen en general la suficiente familiaridad con las nuevas tecnologías. La formación. Claro, y yo creo que ese es un error. Creo que las funciones educadoras de los padres, además de los tutores, ¿no? Además de estar de ayudarles a hacer los deberes, es decir, además está conocer las nuevas tecnologías, saber dónde pasa su hijo tantas horas, si es posible enseñarles a navegar en la red, hablarle de los peligros, no tanto bueno, prohibirles. Pares, en aquest bueno, cas, més que acompanyar-los, no? en aquest viatge. Por supuesto, sí. Acompanyar-los, hablar-los de los peligros. Y esto es difícil, ¿eh? Es difícil, porque muchas veces el estar en el que el niño o el joven o la joven estén en la red, bueno, pues no es preocupante, es decir, como no molesta, ahí está, además pensamos que es bueno que aprenda informática, entonces lo bueno, pero es el mateix que abans els deixaven davant de la tele mirant dibuixos exactamente. O mirant el que fos, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que hay peligros, simplemente, y riesgos, y es que lo sepan, para en un momento determinado poder ayudarles. Yo creo que hay una gran labor de alfabetización digital en los padres. Muchos padres, por supuesto, ya están familiarizados y trabajan con las nuevas tecnologías, pero yo creo que hace falta todavía más. Estem ya en los últimos segundos de esta entrevista y creo que es un capítulo importante también, es explicar la part bona, ¿no? O sigui, no la part bona, sí. O sigui, que si veiem que ens tecnoestressem, ¿quines eines tenim a la nostra mà per, això, molt resumit, per... Sí. Bueno, yo creo que un tecnodependiente lo primero que tiene que hacer es organizarse el tiempo, pensar que si puede estar desconectado, lo que se llama siestas digitales, hacer siestas digitales, o pensar que puede estar un fin de semana o puede estar 24 horas sin móvil y no pasa nada, es decir, que normalmente no pasa nada. Tener aficiones, el tiempo de ocio, que no tengan nada que ver o que estén indirectamente relacionadas con las nuevas tecnologías.
Aprender a desconectar, tener ocio, por una parte desconexión pasiva, que es literalmente desconectarse o apagar el móvil, pero también activa, tener aficiones, procurar mantener técnicas, por así decirlo, predigitales y tratar a la gente y comunicarse con la gente cara a cara. Siempre que se pueda, sí. Exactamente. Y después no apuntarse a lo último, es decir, lo último necesariamente no es lo mejor, uh-huh. sino mantener lo mejor de lo último y desde luego tener una buena relación con las nuevas tecnologías, porque la verdad es que se puede disfrutar mucho con ellas. Y yo creo que lo que se trata es de tener simplemente, bueno, pues coger, digamos, lo mejor y evitar lo peor. Doncs ens quedem amb aquestes receptes que ens dona. Molt agraïts perquè hagi vingut i ens hagis fet aquestes explicacions tan interessants sobre el món de les noves tecnologies. Moltes gràcies. Muchas gracias.